Aquí mi abuelo y mi abuelo comentando desde mi habitación. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six y hoy os voy a traer una guía, bueno, un poco extraña porque no suelo hacer este tipo de guías, pero se trata de, bueno, una explicación de cómo yo ataco los diferentes puntos en los mapas, bueno, del juego, ¿no? Vamos a empezar con, bueno, con Chalet. Aquí os voy a enseñar lo que yo hago en equipo, pero yo creo que también os va a valer en solo. Vale, son estrategias que son muy sencillitas, es como por así decirlo mi rutina, ¿no? Mi forma de atacar los puntos y yo creo que os puede ayudar bastante, ¿no? He visto esta skin, me tocó el otro día de Gofre, de Maverick, que está bastante guay porque, bueno, no suelo usar este arma, pero me lo he puesto por el tema de los zooms, para que veáis un poco las posiciones que cojo y los ángulos que me gusta seleccionar. Bueno, vamos a empezar con Chalet. Os voy a enseñar los dos ataques más básicos, que son arriba y abajo, ya sabéis, en garaje y aquí arriba, en la zona de Master, y cómo yo los gestiono. Obviamente cada uno hace lo que quiere, pero bueno, estas son mis recomendaciones con las que yo, pues generalmente suelo llegar a Platino 1, Platino 2, sin mucho esfuerzo, ¿vale? Estrategia. Primero, arriba. Además, ahora, si sabemos que están arriba, con la opción de cambio de agente, lo tenéis mucho más fácil, porque antiguamente te pillaba más con las bragas puestas, ¿no? O quitadas. Vamos a empezar. Arriba, si están arriba, yo suelo seleccionar a Cali. Pero bueno, yo es que soy un poco matado y me gusta mucho Cali. La gente que me ve en directo, pues ya sabe perfectamente lo que voy a hacer. Pero bueno, para los que no estáis tan al loro de mis estrategias, que no podéis pasar tanto por Twitch, pues que sepáis que esto es lo que yo hago, ¿vale? Cojo a Cali. Según cojo a Cali, me vengo para acá. Este rappel, me voy a subir aquí, que además lo subí a modo spot. Bueno, nos cargamos esa cámara, porque se nos va a dar toc. Y aquí lo que hago con Cali es lo siguiente, y es que reviento esta ventana, que ya os digo que con Cali la abrís de un tiro. Y aquí me quedo holdeando esta zona. ¿Por qué holdeo esta zona? También os lo voy a justificar. Porque generalmente, tengo un dron para que lo veáis clarísimo. Generalmente los enemigos se posicionan aquí. Bueno, están rotando por aquí por baño, entonces los podemos pillar. Y muchas veces aquí hay un enemigo que mira cámaras, que se pone a piquear esta zona y demás. Entonces es muy fácil desde este ángulo matarle, más con una Cali, que prácticamente matamos de un tiro. Y la verdad es que para cortar está muy bien. Aquí suelo aguantarme un par de minutos. Si estés jugando con equipo y veis que, bueno, que la info la dan de que están por aquí, pues podéis abandonar la posición. Pero bueno, vamos a suponer siempre que estamos jugando solo, ¿vale? Para todos los que jugáis solo. Entonces simplemente aguantamos aquí. Una vez que hayamos aguantado y que creamos que por aquí no va a pasar nadie o haya pasado un minutito, la siguiente posición que suelo coger o tomar es esta, ¿vale? Rompo aquí. Y como veis, desde aquí también puedo cortar a todo el que intente subir por las escaleras de main o que esté jugando esta zona. Ya dependerá de cada uno de vosotros. Si pensáis que atrás no va a atacar el equipo, podéis directamente venir a esta posición, ¿vale? Y bueno, ¿por qué lo hago desde aquí arriba? Porque generalmente aquí meten wallban, y si meten wallban y estás aquí colocado, no te van a enchufar. Entonces desde aquí pues nos ahorramos el que nos maten, por así decirlo, de wallban, ¿vale? Y una vez que tengamos esto ya más o menos controlado, que hayamos cortado un poco, pues ya sí que sí podríamos empezar a dronear para saber si podemos entrar por baño o por donde, bueno, necesita apoyo el equipo, ¿vale? Aquí ya los finales de ronda, el último minuto, no os digo cómo lo juego porque es que depende mucho de cómo esté defendiendo el equipo rival. Pero bueno, las posiciones básicas, que son primero rapelear ahí y luego tumbarse aquí, yo creo que os van a ayudar mucho. Este ataque es muy pasivo, es muy de cortar rotaciones, pero ya os digo que incluso jugando solo Q vais a ayudar muchísimo al equipo cortando esos puntos para evitar que los enemigos, bueno, los defensores, jueguen cómodos, ¿vale? Eso, el ataque de arriba. Supongamos ahora que van abajo, ¿vale? Esta posición, bueno, a mí me gusta mucho, es un poco troll y puede salirte o muy bien o muy mal. No es la mejor del mundo, pero a mí me gusta mucho hacerlo, ¿vale? Supongamos que están abajo. Empezamos, cogemos a Maverick, obligatorio Maverick en esta sillón de arriba. Si no queréis llevar a Cali, queréis llevar, que sea, flores con mira larga, podéis. Pero aquí sí que sí, vamos a traer a Maverick. Y una vez que hayamos venido aquí, a la brecha frontal, vamos a abrir aquí un poquito. Podéis hacer un círculo o podéis hacer una línea, ¿vale? Lo que vosotros queráis. Y una vez que hayáis abierto así un poquito, os van a tirar C4s, porque siempre lo hacen. Y cuando los hayáis esquivado, lo que vamos a hacer va a ser subirnos aquí a la moto. Y desde aquí vamos a cortar esto. A mí me gusta mucho cortar en Chalet, la verdad es que es de las mejores posiciones para mi gusto. Y desde aquí cualquiera que intente rotar por la zona del armario le vamos a enchufar muy fácil, ¿ok? Estoy jugando con este arma, ya os digo, por el zoom, pero vosotros obviamente usad la que queráis. No hace falta que me copiéis esto al pie de la letra, vaya. Entonces, bueno, ahí veis que podéis, pues, enchufar al que rota por aquí. Inclusive si tienen conexión aquí atrás podéis cortarla, dándole ahí en la cabeza al que rote y demás, ¿ok? Vamos a ver un poco lo que verían los defensores.
en este caso, del ataque en chalet y... Y bueno, ¿cómo interactuaría, ¿no? Porque es un poco complicado, siendo defensor, matar al que esté en este agujero. Cualquiera que esté jugando aquí, en esta columna, que siempre está, a la poca que rote por aquí o intente piquear este lado, si tus atacantes, bueno, tus compañeros están atacando por aquí, va a piquear esta zona y si piquea aquí, nosotros desde ahí le matamos, ¿vale? Es muy fácil y ya os digo que lleváis mucho las kills. Sin problema, y cualquiera que intente rotar por aquí, como veis, nosotros le vamos a matar desde esta zona. Además, como veis, hay un árbol bastante oscuro detrás, lo cual nos da también un poco de camuflaje extra si estamos piqueando por ese agujerito. Aunque bueno, después del último parche que los enemigos brillan, pues no es tanto el camuflaje, antes era mejor, pero bueno, está bastante bien. Así que nada, ahí tenéis ese ángulo, tenéis que tener cuidado con los que se suben aquí a esta moto porque te pueden devolver, lo mismo que estás haciendo tú te lo pueden hacer ellos. Entonces cuidado con eso, pero ya os digo que suele funcionar muy bien. Estos son mis dos ataques básicos en chalet y ahora os voy a traer otro mapa para que tengáis también más, bueno, más ataques que me podáis, si queréis, replicar o copiar. Y pasamos ahora a frontera. En este mapa vamos a explicar, yo creo que el ataque a la zona superior, ¿vale? A la zona aquí arriba y luego a la inferior. Sí que es verdad que se defiende bastante baño, pero no tengo una estrategia definida a día de hoy para baño. Suelo adaptarme, entonces tampoco os quiero traer un vídeo un poco pues, a medias, ¿no? Quiero traeros estrategias que yo mantenga muy sólidas. Vamos con la primera. Esta sí que es verdad que necesitas un poco la ayuda del equipo, por lo menos ser dos, pero en solo queue también puede funcionar porque generalmente... Pues se suele abrir aquí delante, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Respawneamos, vamos a tener siempre control de esta zona. Podéis inclusive dejar un dron para que os domine un compañero o si estáis jugando solo Q, pues, bueno, rezar que Wiri os lo mire si está muerto, ¿vale? Os lo decís por el chat de voz. Y lo que hago yo aquí es lo siguiente. Es bridgear, suelo jugar con Ace yo y bridgeo yo manualmente porque como esperes que te bridgeen los compañeros, mal rollo. Entonces, jugad bridger, en este caso Ace, creo que es lo más cómodo porque podéis tirar las cargas desde aquí sin necesidad de exponeros. Y lo que suelo abrir es esto, ¿vale? Abro esto con Ace, así. Ni siquiera abro, bueno, depende luego ya cuando está la cosa segura, igual sí que abro esto. Pero bueno, con que abráis arriba es lo más importante. Y una vez que he abierto ahí, lo que hago es lo siguiente. Y aquí puedo estar fácilmente toda la partida, ¿eh? Desde aquí, lo que vamos a hacer va a ser jugar este rapper inverso. Cierto es que tenéis que saber hacer rapper inverso porque hay mucha gente que se lía y empieza a hacer así, se atasca. Tenéis que practicarlo, ¿vale? Porque no es fácil hacer rapper inverso, sobre todo si habéis empezado a jugar hace poco. Pero os da mucha ventaja. De hecho, es uno de los consejos que suelo dar siempre que me preguntáis a los directos, ¿cómo puedo mejorar tal? Yo siempre os digo, aprended a hacer rapper inverso. Esto da muchísimas victorias. Parece que no, pero la proporción de victorias que te da saber hacer esto es muy elevada. Vale, desde aquí vais a poder tapear al que está detrás del escudo muy fácil, aunque esté cubierto detrás del escudo porque tenéis mucha altura. Y si os echáis para acá, para la izquierda, que esto es lo que suelo jugar yo, podéis también matar al que está jugando en luces. Muy fácil, ¿vale? Por aquí podéis cortar. Inclusive si el equipo quiere plantar y se pone a plantar, podéis aquí defender sin mayor problema. Así que quedaros con esta copla, que además la podéis perfeccionar pues rompiendo esto un poquito y cortando también CCTV desde un rapper inverso, que no se van a esperar los enemigos. Eso es pasarela y por aquí está la puerta doble por si un enemigo avanza, que le podáis matar. Así que aquí es donde me quedo yo. Fácilmente te puedes quedar toda la ronda en este rapper. Tenéis que tener mucho cuidado con ese runout y con este si queréis traer a Nomad. También podéis traer a Nomad, pero bueno, yo en este caso lo suelo hacer con Ace. Y como suelo jugar siempre en equipo, pues alguno me cubre siempre, o cubro yo, o lo que sea. ¿Vale? Y luego, pues eso, cuando quede un minutito, lo de siempre. Según cómo se desenvuelva la ronda, pues atacaréis de una forma u otra. Pero generalmente, esto no es como el de chalet, que te vas moviendo y tal. Aquí estás toda la partida ahí colgado. Y ya te digo yo que te llevas muchísimas kills. Cualquier enemigo que pique esto le va a costar muchísimo darte, porque la zona en la que puedes estar es muy amplia. Así que les va a costar bastante. No es como una puerta, que es un rectángulo. No hay más historia, esto es enorme y puedes estar en muchos sitios cuando piquen, así que 100% recomendado. Y para despedirnos vamos a aquí abajo, la defensa inferior. Bueno, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que yo siempre hago, y seguro que estáis hartos de ver esto, porque es que lo hago siempre juego back aquí, es traerme back, obviamente. Esta va a ser vuestro, bueno, vuestro talón de Aquiles. Esto es lo más peligroso. Cuando back tenía Claymore, pues era muy cómodo, pero bueno, ahora... Si tenéis, lo dicho, si tenéis algún compañero, le podéis pedir que os ponga una Claymore o una Nomad aquí.
¿Que no tenéis compañero? No pasa nada, porque yo también lo he hecho sin que ningún compañero me cubra. Se puede hacer, obviamente es más arriesgado, pero se puede, ¿vale? Lo que vais a hacer es lo siguiente. Rapid inverso, obligatorio aprender a hacer rapid inverso. Chicos, practicarlo todo lo que podáis. Jugar muchas casual o el modo solo headshot o lo que sea. Bueno, cuando estéis viendo este vídeo, el modo solo headshot ya no está. Pero bueno, estoy grabando cuando está el modo solo headshot. Y practicar muchísimo el rapid inverso, ¿vale? En el evento, si hay evento con rappel esta temporada, practicar rapid inverso, hacedme caso, porque va a haber respawn en el evento y os va a venir muy bien, ¿vale? Aquí lo que vamos a hacer, lo primero, tener la oreja muy bien puesta a esta ventana, porque si nos hacen runout, les vamos a escuchar. Entonces nosotros vamos a jugar este rapper y si nos hacen runout, rápidamente fliqueamos para matar al que nos haga runout. Soléis matarlo, ¿eh? Es raro que él te mate. Generalmente yo cuando estoy en este rapper suelo yo matar al que hace runout, que hace runout, matar. Depende un poco del ruido que haya en pantalla, ¿no? Porque si hay unas explosiones y todo el rollo y sale, pues no le oyes. Pero si estás más o menos en silencio, le pillas, ¿vale? Una vez que tengamos el rappel y estamos al loro de eso, lo que hacemos es romper esta ventana. Y aquí yo lo primero que hago siempre es piquear este lado, porque generalmente los defensores que escuchan esta ventana piquean desde aquí porque es más seguro. Entonces desde aquí, desde este rappel inverso, les vais a enganchar. Podéis también enganchar al que rota desde pitidos, como podéis ver, muy fácil. Así que ahí al loro. Y luego ya pues me suelo mover un poquito por aquí a ver si veo algún enemigo. Si veo que la cosa está más o menos tranquila o que no hay nadie, podéis meter un dron para verlo. Lo siguiente que procedo a hacer es esto, abrir aquí un poco con la escopeta, ¿vale? Abrimos aquí y holdeo. Esto de aquí es la rotación, con lo cual casi siempre hay uno aquí debajo, casi siempre. Es muy probable que según abráis esto, haya una persona aquí debajo. Y soléis tener la ventaja a la hora de disparar, porque os cubre los hierros y no se va a esperar que el enemigo, que tú estés aquí en un rappel subido boca abajo. ¿Vale? Podéis además bajar así un poquito más, asegurando que aquí arriba no haya nadie, porque si no os matan. Y con este rappel inverso desde aquí, también podéis hacerlo en normal, podéis romper, ¿vale? Bandits, cepos, lo que hayan puesto ahí, o incluso algún enemigo que esté jugando en la puerta. Y ya lo que hago, tal cual, es quedarme aquí, cortando rotación. Los aliados intentarán plantar por aquí y vosotros cortáis esta rotación. Obviamente cuando quede un minuto o por ahí podéis entrar y ya podéis jugar el vertical sin mayor problema, ¿vale? Todas estas estrategias, por supuesto, que funcionan mucho mejor si jugáis con equipo. Pero bueno, solo cuya os digo yo, que también funcionan porque las he usado, funcionan, ¿vale? Y ya, bueno, podéis esto, jugar vertical y buscar a los enemigos. Y de todas formas, si consiguen plantar, mi consejo, si han conseguido plantar en la ventana a los compañeros, es que holdéis esto, que es la rotación, que ya os digo que lleváis la kill, y se han plantado y necesitan ayuda, pues desde el mismo rapper inverso podéis matar a los enemigos, ¿vale? Así que nada, ahí tenéis este spotazo, bueno, este spotazo, estas strats, la costumbre. Espero que os hayan gustado mucho, chicos, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.